Pues de ver este más, este, más mejor, pues, porque no ha habido otras cosas que se hayan para mejorar, nada. Y este de SAS, pues, yo, bueno, a mí me conviene, porque este, vamos aprendiendo otras cosas más. Se ve que, este, funcionan y luego, este, como le digo, se va dando cuenta uno de las otras comunidades. Cuando yo abrí los ojos, como le dijo a mi papá, no había pues estos químicos. Entonces sí, ya daban. Como la tierra no lo probaba, pues sí daban. Pero ahora ya con tanto, ya se le acabó la tierra, ya no tiene este fuerza. Pues yo creo que con esto de que vamos sembrando, con esto de los abonos orgánicos, sí va funcionando, güey. Uh-huh. Bueno, yo para mí, pues veo que sí. Aquí abajo tengo una parte. Allí le voy a dejar la basura. Y este, pues sí, da bonito. Y aquí habían entrado otros compañeros, pero les da flojero, pues, como se entretienen. Pero hoy a lo mejor se animan, como ya no nos van a dar abono como nos daban. A lo mejor sí, ya le van a entrar. Como nos daban primero tres de granulado y 7 de sulfato. Pero ya le bajaron, ya nomás 2, pues ya no alcanza. Y ya con esto, como nosotros, pues, como ya vieron los compañeros, voy amarrando mis animales, tardan allí 8 días. Completando los 8 días, los mudamos a otro lado. Y 8 días, bueno, ahorita ya tengo grande abonado. Ya para el año donde voy a sembrar, pues pienso hoy, digo que este tiempo voy a ver cómo queda. Ya no le voy a meter este químico, que sea puro de vaca, de corral, a ver si llega a funcionar. Y si de que llegó a funcionar, ya para el año ya pues, voy a sacar puro maíz de ese para sembrar. Pues luego se ve la diferencia, este, donde tiene abono de corral, la planta crece de abajo, empieza la primera hoja verde, hasta que madura, está verde, y donde no, va por mitad, va secando y va, cuando ya la mazorca está buena, ya también la hoja ya va a la mitad, y con el de vaca no, con el de corral, le refuerza, está verde la hoja. Uh-huh. Y la cañuela también aguanta. Ahí está con su jugo. Y donde no lego también seca. El químico ese de por sí muy rápido. Una vez que ya te dio, seca también lego la caña y ya. Se cae. Y el con el orgánico no. Ese aguanta y tiene el jugo. Aunque ya le quitaste la mazorca, ahí está todavía. Y este, los animales se les gusta, como andan comiendo allí, ver, está dulce. Nomás que hay otra cosa, de que cuando empieza que el agua, se le mete el barbecho y se deja reposar, haga de cuenta como que si fuera que se tapa, se cuece.
Allá esos compañeros ya fueron a ver allá y sacamos, hice una parada, junté en las secas de donde van a dormir mis vacas y puse un montonzote y ahora empezó aquel agua, como pues allá no hay agua, se remojó, que lo empiezo a azotar y ya había este pajón, ya estaba por aquí de alto y que lo fui capeando, le fui echando capa de pajón y capa de abono. Y ahora ya lo saqué y ahí está, ya está suelto. Y ese lo voy a ocupar ahora para, voy a echar de riego al jitomate. Es muchito y este lo voy a ocupar para la milpa. Ya les dije a mis hijos, hay que irle viendo para que sí, la planta tenga más gusto. Este dices criollo, me dio uno del rincón. Y lo sembré y me gustó. Es que no tiene mucho decimos popoyote. Casi sale lindo. Y por eso me gustó ya. Ahorita ya lleva tiempo que de por sí ya no lo cambio. Sigo sembrando de este. Nomás que no siembro mucho un almón y además siembro del otro criollo. Es que este tiene otro sabor y el criollo tiene otro. Este es el acapulqueño de la costa. Qué bonito está, ¿eh? Ese es el negro. Pues de allí vamos a sacar la semilla para que como esa ya no tiene químico. Ya lo vamos a sembrar, pero que sabemos que sí, ya lo consiente la tierra. Que le echemos más orgánico ya va a dar. Pero más o menos ya está, que sí. Ahí está. Que ya no necesita químico. ¿Y sembró puro de este acapulqueño? ¿Solito o con blanco? No, solito no tiene familia. Ahora me metí, le dije a mi hijo, nos vamos a meter y vamos a despegar pura que tenga día dos. Día dos. Pero esa la trajimos con hoja tapada. Ahora pienso, digo, que la voy a dejar así, tapada. Ya como en el mes de abril, ya la voy a abrir para sacar la semilla. Le digo, vamos a hacer la prueba, a ver si de que si ya llega a dar como el cuatero. Porque ya va todo día dos. Y eso lo hace en la planta en En la pie. planta cuando está, para que toda la milpa que fue dando día dos, todo de ahí lo fuimos sacando. Vamos a ver cómo sale para este tiempo. Porque anteriormente la sacamos y ya que vamos a desgranar, de ahí la vamos sacando. Ahí vamos viendo cuál más o menos está buena, que te gusta. Pero le digo, mijo, pues medio como que no, y ahora le digo, mejor lo vamos a sacar así, en la parcela. Ya la trajimos, ya está, ya la tengo allá en el otro cuarto, pero pura día dos. Que vía pa cómo lo va a sembrar su maicito. Ahorita, de allí donde saqué el abono orgánico, ya lo destapé, ya lo descubrimos. Ahorita le estamos metiendo ya la cañuela verde para ver, a ver cómo. Dijeron que es bueno para que coman en la seca los animales. No muy grande, pero con ese pedazo voy a hacerles promienta a ver cómo se pone. Eso, como les digo, de moler el olote, nosotros compramos alimento y es menos de gasto. Compramos unos 4 bultos de alimento, los revolvemos con el olote para irle dando a las vacas. Así no enflacan, pues, están bonitos. Hoy una vaca apenas tuvo un becerro. Ahorita lleva creo como 3 meses, pero ya el becerrote ya está grande. Y otro compañero que ahí, mi vecino, tuvo su becerro más primero y ya se quedó. Ahí está, chiquitito, pues no tiene alimento la madre.
y nosotros le estamos dando de ordeña y no lo ordeñamos, se lo aprovecha todo él. Y sí, rápido crecen. Uh-huh. Ahora quiere que se les ayude pues también a los animales. Ahora por eso vamos a ver cómo se pone la cañuela. Si de que lo comen mejor, pues me conviene guardarlo. Es mejor en pozo. Porque si en el arriba en el batalán escurre pues como está al aire. Uh-huh. Hoy lo que estoy pensando, digo que para este año voy a hacer el corral más aparte y en la tarde ir a juntar el ganado y meterlo adentro para que no tiren el abono para allá. Y ya ese ya me va a servir como hoy que le hice. Ya una vez que ya esté, lo almaceno y en tiempo de aguas, como llueve, entonces ya lago la abonera y allá queda la parcela. Como ahora ese ve, ya está allá. Ese, digo, lo voy a encostalar. Lo voy a encostalar y ahí que quede ya listo para el año que viene ya. Mi abuelo, él no compraba jabón, no compraba hilo para remendar. Ellos sembraban el algodón. De ahí sacaba el hilo para remendar la ropa o coserla. Sacaban con malacate, le torcían y iban haciendo. Sacaban el hilo bien finito. Este es para coser. Y tenía ovejas, tenía como unas 80 cajas, dos caserones tenía llenas de cajas. Miel tenía por cántaros, al año la miel la sacaba bien azúcar. Ya no compraba azúcar, sino al contrario vendían. De la misma miel se cuaja, queda azúcar. Y luego tenía marranos. Ellos no compraban grasa, no compraban aceite, tenían sus latas de manteca. Luego su ganado, tenía como unas 20 cabezas. Ellos empezaron a hacer sus abonos así, ¿no? De amarrarlos en la labor. Y allí abonaban y ahí sembraban. No, ahí sí, buena mazorca también. Frijol, lo que sembraron. De allí se apartó el de junto a mi papá ya, y él también encina, iba haciendo. Entonces me decía, hijo, dice, vete poniendo los palos para que abone la tierra y se dé mejor. Y ahora llevo yo la idea.